Hey loves, welcome back once again. Thanks so much for joining me today. Mis amores, bienvenidos de nuevo como siempre. Gracias por estar aquí. Como pueden ver en el título de este video, hoy les traigo una actualización sobre mis cejas. Esto fue una petición por Grace's Hairstyles en Facebook. Así que Grace, si estás viendo este video, te mando un beso y gracias por tu apoyo. Bueno, ella me dijo cómo yo me hago mis cejas. No sé si me quiso preguntar en cuestión de color o cuestión en técnica o no sé. Pero súper sencillo, nada del otro mundo. Simplemente lo que yo quiero aclarar primero que nada. Obviamente yo me tuve que aclarar mis cejas un poco porque mi pelo ahora ya no está negro como lo era antes. Entonces lo primero que yo tuve que hacer es aclararme un poco mis cejas, porque si no me aclaraba mis cejas con el cabello claro, se me ve el rostro demasiado, demasiado fuerte. Entonces lo que yo hice fue aclararme un poco las cejas para suavizar mi rostro. Eso es primero que todo. Lo otro es también, mis cejas de por sí son llenas, esta ya está llenita, pero esta es mi ceja natural. Como pueden ver, es bien llenita de vellos. Yo me tengo que estar limpiando mis cejas, porque si no, mis amores, me llegan hasta acá, me bajan hasta por acá, es una cosa horrible. También me han hecho comentarios que por qué me hago mis cejas tan largas y no, es así. Yo realmente cuando me hago hacer mis cejas, simplemente yo le digo a la muchacha que me las pula y me las limpie. Y como pueden ver, mi ceja es naturalmente súper larga. Como pueden ver, hasta aquí me bajan los vellitos y desde aquí empiezan. Entonces muchas personas me han dejado comentarios que por qué me hago mis cejas tan largas, y realmente no es que me hagas largas, sino que mis cejas son largas naturalmente. Yo me hago quitar los vellos de las cejas con hilo, y entonces yo le digo a ella que no me le cambie la forma a mis cejas, simplemente que me la limpie. Como pueden ver, esos son todos mis vellitos. Lo que yo realmente hago es que lleno lo que hace falta. Como pueden ver, como dije al principio, esta ya está hecha, esta no. Y como pueden ver, quizás hacen falta unos vellitos por acá. Y entonces yo lo que hago es como unirla, hacerla más uniformada aquí al principio de la ceja. Pero como pueden ver, mi ceja baja bien hasta acá. Entonces yo prefiero dejarme la forma como es naturalmente. Eso obviamente es lo que le va bien a mi rostro. Entonces simplemente les voy a mostrar lo que yo hago para rellenar mi ceja. Bueno, entonces los productos que yo uso, que creo que ya vieron en uno de mis videos en Maquíllate Conmigo, uso los productos de Anastasia Beverly Hills, que son estos, que son unas pomadas. Estos yo no los puedo soltar. Les voy a decir por qué. Porque cuando uso polvos, que me encantan también, yo siento que mi ceja no dura. Se va como que borrando por aquí, y así yo me ponga el wax, la cerita que con la que viene alguno de ellos, así yo me ponga la cera, se me van borrando. Entonces con estos productos eso no sucede. Tienes que tratar de trabajar lo más rápido posible con este producto, porque se seca y se pega a la piel, pega a la piel. Entonces ya después queda un poco más difícil de arreglar. Bueno, les voy a mostrar también el cepillito que uso, que es a un lado tiene un spoolie, que no sabría cómo decirle, un cepillito así, y a este lado tiene celditas angulada, y no son, es semi suave, o sea que te ayuda a controlar el producto, a la misma vez te lo distribuye uniformadamente. Lo primero que yo hago es obviamente peinar la ceja bien, asegurándome que está bien peinadita. Lo siguiente que yo hago es que tomo un poquito de cada de este producto. Uso más este que este, pero un poquitico, porque con eso es que yo lleno hacia el final primero. Me gusta ver mi ceja un poquito, un tonito más oscuro al final que al principio. O sea, me gusta verla un poquito más oscurita acá que acá, pero tampoco me gusta verla toda clara aquí y luego oscura acá. No me gusta. Entonces lo que hago es que empiezo con muy poco producto, empiezo así como a peinarlas. Empiezo de aquí afuera de la ceja y voy peinando hacia adentro. Como les digo, sin cambiar la forma de mi ceja, simplemente voy llenando mi ceja de acuerdo
a mi ceja natural. O sea, la voy llenando en las áreas donde pienso que le hace falta rellenar. Ok, y luego entonces peino, cepillo. Y ya este no lo vuelvo a usar más, que es el más oscuro. Ya ahora uso solamente el blanche, que es el más claro. Y con muy poquito producto, porque déjenme decirles que con ese producto lo más mínimo hace la diferencia. Entonces medio, medio, medio tocando el producto, voy llenando hacia adentro de mi ceja. A mí en lo personal me gusta ver la forma de mi ceja al final medio cuadrada, tampoco cuadrada completamente. Con mucho cuidado trato de cuadrarlas un poco sin que se vean demasiado cargadas. Entonces, sin producto, sigo cepillando, como ven. Luego entonces tomo el cepillito otra vez y las vuelvo a peinar, asegurándome que se vean lo más iguales posible, pero todos sabemos que nuestras cejas son hermanas, mas no son mellizas. Son hermanas, mas no son mellizas. O sea, no son idénticas. Ok, entonces así. Es como yo hago mis cejas actualmente. Entonces, ya que yo esté satisfecha con la forma de mis cejas, el siguiente producto que les voy a mostrar es de Makeup Forever. Este es otro producto que jamás volveré a vivir sin él, y más cuando tengo el cabello claro. Es el número 10, es el más claro, y se llama Aqua Brow. Y esto es como una tinta. De la manera que yo uso este producto es que ya cuando hago mi ceja, lo que hago es con un, esto es un poquitico, estos productos, mis amores, yo sé que quizás ustedes vayan a decir son productos costosos, pero les digo que son productos que valen la pena porque duran, y con un poquitico hacen todo el trabajo. Entonces son productos que tú quizás gastes un poquito más en el momento, pero vale la pena porque no tendrás que comprar productos para las cejas por mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, entonces lo que yo hago con este producto es que yo con un poquitico, con mucho cuidado, como pueden ver, saco un poquito y aquí, como pueden ver, voy... Lo pongo así y con la misma brocha angulada empiezo a destruir el producto, y eso no solamente que me sella la ceja más todavía, porque este es un producto que también es a prueba de agua, sino que me la aclara un poquito también. Y como yo vivo en un clima caliente, donde el día es bien húmedo, la humedad, tú sabes, entonces a mí me conviene mucho tener productos que sellen lo que sea, el maquillaje, sombras, pestañas, lo que sea. Ya que haya hecho esa parte, tomo el spoolie y cepillo mis cejas de nuevo para separar los vellos, para que así la ceja luzca aún más natural. Y ya, eso es prácticamente lo que hago. Hay veces, si de pronto quiero afilar más los bordes de mis cejas, lo que hago es que tomo un pincel sintético, también angulado, y tomo cualquier, digamos, hasta la misma base puede ser, pero si de pronto quiero iluminar un poco más la área de mi ceja, lo que hago es que tomo un corrector un poquito más claro. Y no me gusta ver los bordes de mis cejas demasiado afilados. Para mí no se ve muy natural, pero si de pronto quiero afilarla un poco más, lo que hago es que con un pincel, como les dije, angulado, cojo un poco de corrector, o puede ser la misma base que usas para tu cara,
y lo aplico de esta manera. Simplemente como que limpiando los bordes, afilando un poquito más los bordes. No siempre hago esto, no es lo que acostumbro, pero sí de vez en cuando lo hago cuando quiero verme más pulida la ceja. Luego entonces cojo una brochita así de difuminar producto húmedo y difumino el producto que acabo de aplicar. Como pueden ver, la diferencia es bastante. Este ojo, esta ceja no está pulida con el corrector y esta sí. ¿Ven la diferencia? Pues sí, mis amores, yo espero que este video les haya gustado. Déjenme saber sus opiniones, sus ideas, sus peticiones. Como les dije, esta me la hicieron por Facebook, Grace's Hairstyles. Y ustedes están bienvenidas todos a hacer peticiones si desean. Yo con mucho gusto tomaré en cuenta las peticiones y poco a poco las haré. Como siempre, mis amores, yo les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su apoyo. Dios me los bendiga y hasta la próxima. ¡Mua! Chao.